Y desde la parroquia de la Sagrada Familia nos hemos venido al barrio de la Casería, a la parroquia de la Inmaculada Concepción, para estar junto a la Virgen de la Paz y también con el hermano mayor de la Hermandad del Perdón, Iván Maliña. Iván, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Edu? Bueno, pues hemos querido empezar desde el exterior de la parroquia para ver el exorno especial con el que se muestra el templo para todos aquellos hermanos, para todos aquellos cofrades que quieran pasarse en el día de hoy y entiendo que los próximos días por el barrio de la Casería. ¿Por qué engalanarlo de esta forma? ¿Qué es lo que quiere también la hermandad conseguir con ello? Bueno, ante todo, bueno, bienvenido aquí al barrio de la Casería. Nosotros, bueno, era una cosa que queríamos hacer desde ya varios años, el tener un exorno en la fachada de la iglesia, y creo que, bueno, la hermandad sigue siendo ese lazo de unión con el barrio, y qué mejor que, bueno, que empezar este domingo de pasión con la fachada, con nuestros titulares, ya que este año, pues, una vez más no podrán salir, pero bueno, que los vecinos, que cada vez que pase, bueno, pues, que los vean en la pared de su parroquia y que puedan contemplarlo. Tolona, Gallardete, bueno, también en esta puerta, la que simboliza, bueno, el inicio cada Jueves Santo de la hermandad y que el año pasado, bueno, se llenó de velas, se llenó de las ofrendas particulares de tantos vecinos y tantos hermanos. Sí, bueno, la verdad que lo del año pasado fue algo sorprendente, ¿no? Nadie se puede imaginar, ¿no? Y ver cómo los vecinos pues, salían, ponían su vela con su petición y demás, y los niños, pues bueno, también nos sorprendió con esos dibujos, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo esta hermandad es una hermandad de barrio, una hermandad de niños, y que mejor que yo que los niños pues, tengan también ese corazoncito que tienen y que lo plasmen en un dibujo, que por cierto están todos guardados ahí, los tenemos a buen recaudo porque será parte también de la historia de la hermandad, claro. Y muchos niños que van a pasar hoy por la Casería para ver a la Virgen de la Paz, vamos a entrar, si te parece, entramos con nuestro operador, hermano mayor, para ver el montaje que la hermandad ha colocado junto a su altar de diario con la Virgen de la Paz, que la vemos exquisitamente sonada, ¿no? Una imagen totalmente distinta a otros años, con elementos nuevos, totalmente una sorpresa. Sí, la verdad que la Virgen de la Paz está acostumbrada siempre en su semana, el domingo de pasión, ir de blanco, ¿no? Pero bueno, este año como todo era diferente y era un besamanos no al uso, pues la hemos querido dar ese pequeño giro. Esto es una cosa extraordinaria. Dios quiere el año que viene, cuando vuelva su domingo de pasión, ella estará en el altar mayor presidiendo y ella irá con su indumentaria de reina blanca y demás. Bueno, pero ya te digo, Eduardo, que esto es una cosa excepcional y como cosas excepcionales, pues bueno, también se merece un nuevo aire, ¿no? ¿Qué elementos podemos contemplar hoy significativo, novedoso, que para todos aquellos que visiten hoy el barrio de la Casería? Bueno, pues como vemos, lo primero que a los vecinos y a muchos hermanos es no verla de blanco, ¿no? Es decir, bueno, y es algo nuevo, ¿no? Pero sí, nosotros hemos querido hacer un altar al uso con todas sus piezas que podría tener, con su las flores también se va viendo qué línea quiere esta Junta de Gobierno, esta hermandad para el futuro paso de palio, bueno, con su peana, también tanto de culto como de algún día con el que pueda salir. Y bueno, algo llamativo, pues sí, algo llamativo es la Virgen del Rocío que tenemos ahí a sus pies, que bueno, es algo que siempre aquí se habló de la Virgen del Rocío, porque como sabemos la hermandad del Rocío de San Fernando, ¿no? Sus primeros orígenes fueron en esta parroquia y posteriormente, bueno, cuando nos enteramos del fallecimiento de nuestra hermana Isa, pues quisimos, ¿no? Darle. Era obligado. Era de obligado cumplimiento y nosotros, pues bueno, hicimos una junta extraordinaria, una junta de gobierno extraordinaria, solamente con un único punto, que era probar que la Virgen del Rocío sería la imagen que iría en el entrecalle del paso de palio. Vamos poco a poco, los domingos de pasión, entreviendo lo que será ese paso de palio, ¿no? Quizás el sueño más ansiado por los hermanos del perdón ahora mismo. Yo creo que ahora mismo es lo que le queda, ¿no? A la hermandad, a los hermanos, al barrio y creo que a San Fernando también, ¿no?
Pero como ya te he dicho antes, que poco a poco se va viendo cuáles son los tintes que va a coger ese palio, ¿no? La jarra ya con esas flores que hemos decidido que sea así, ¿no? Que sea esta flor, esa rosa de Pitiminí, ¿no? Para ella, ¿no? Para la princesa más bonita, ¿no? De aquí de la casería. Y bueno, pues los candelabros también de los varales, de entre varales, también es una cosa que ya se estrenó una ocasión especial, pero bueno, y la tiene también porque la verdad que está causando una gran sensación la alegría de los hermanos. Y la alegría de los hermanos de nosotros. De poder estar un día como hoy, ¿no? Entiendo que, bueno, ya se vislumbra esa, con esa rosa de Pitiminí, con esa todos esos elementos de orfebrería. ¿Y hasta qué hora se va a poder visitar la iglesia de la casería? Nosotros vamos a estar como si hubiera sido un besamano normal. Un domingo de pasión al uso. Totalmente, un domingo de pasión normal, y nosotros estaremos aquí hasta las 7:30, 8 de la tarde, que ya será nuestro momento para nosotros. Cerraremos la iglesia, le haremos los rezos, las últimas oraciones correspondientes y nada más. Este año, bueno, sí decirte que bueno, como es un año muy especial donde todo lo que estamos pasando y posiblemente esto avance un poco más, le hemos querido hacer un guiño, pues bueno, pues a todos aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad que han echado una mano a la población, ¿no? Y bueno, lo hemos reflejado en esos cirios, en esos candelabros, con cada uno de sus escudos. Lo estamos viendo ahora mismo. Vale, y faltándole, pues bueno, algunos dirán, bueno, y aquí no hay ningún escudo de la sanidad. Bueno, la sanidad, nosotros lo hemos querido representar los ojos de nuestra madre, de nuestra Virgen de la Paz, que bueno, para mí que es, como digo yo, es la devoción de todos los días de mi vida, y le pido por salud ante todo y que algún día la puedan ver como yo tengo la suerte de verla todos los días a ella, claro. Perfecto, pues con los ojos verdes de la Virgen de la Paz nos quedamos con esa referencia, esos ojos que representan a la sanidad, y nos quedamos después con algunos momentos del pregón de la Semana Santa del año 2015 de nuestro amigo y compañero Antonio Jesús Campos Martínez, para seguir en este Domingo de Pasión.